Definitivamente anoche ganó el wrestling. ¡Yes! 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 Adam Cole, baby! Dios, es que me siento como un niño pequeño. ¡Qué maldita emoción! Aún sigo con la piel de gallina. ¡Qué eventazo nos entregó anoche All Elite Wrestling! Definitivamente ayer. Fue una de las mejores noches en la historia de la lucha libre profesional. Como bien lo dijo Tony Shibani, el comentarista de AW y ex comentarista de WCW, What a good time to be a wrestling fan. Qué buen tiempo, qué buena época para ser un fanático de la lucha libre. Estamos en tiempos increíbles. La verdad, que en estos últimos meses he sentido como si se avecinara una nueva era en el mundo de la lucha libre lleno de emoción, lleno de sorpresas, lleno de incertidumbre, está siendo... La hostia. AW es increíble. El ruido que ha creado este último mes con el debut de CM Punk, el debut de Daniel Bryan, Adam Cole, su evento All Out ha sido increíble. Así que no me quiero extender más y demos comienzo a mi análisis de All Out 2021. Parece ser que el tema del copyright con AW ya anda mucho más tranquilito. He visto ya varios canales que han subido sus respectivos análisis mostrando clips, uno de ellos el de mi compa Rolso. Así que que yo también me animo a subirlo con clips y además... Los vídeos que privaticé de AW, que son más de 30, los he vuelto a poner públicos, ya que por lo que yo tengo entendido, el tema del copyright ya anda mucho más tranquilo y se puede volver a hablar de AW con tranquilidad mostrando clips. Así que bueno, para todos los que no habéis visto mis vídeos antiguos de AW, analizando sus respectivos pay-per-views y algunos son semanales os lo dejaré por aquí en una tarjetita. Y por cierto, si quieres más análisis de AW, deja un buen like en este vídeo. Tengo muchas ganas de hablar del Dana del miércoles y también de Rampage ya que el combate que no se dio anoche entre Pac y Andrade, el ídolo, se dará el viernes en Rampage. Evento celebrado desde el Now Arena de Chicago, Illinois, por supuesto ahí están los fanáticos de Chicago dándolo todo. Sin lugar a dudas, los fanáticos de Chicago nunca decepcionan, siempre están ahí a tope, súper energéticos, apoyando el evento. Eso me pareció la polla con cebolla. Así que bueno, señores, había 10 combates en este pay per view, una única en el Ballin, Pre-Show, Kickoff o como lo queráis llamar. No vi la lucha, así que comentaré el resultado. Fue un combate 5 para 5, en donde los Best Friends y Jurassic Express derrotaron a The Hardy Family Office y The Hewitt 2. Ahora sí, vamos a la main card y en el opener. i Miro defendía el campeonato de TNT ante Eddie Kingston. Un combate bastante regular, a los fanáticos tampoco les interesaba mucho ya que era el combate menos construido toda la cartelera, pero aún así la gente de Chicago ayudó mucho a este combate. En sí ayudó a todos los combates, pero especialmente a las luchas que no eran tan llamativas o no eran tan top como los últimos en la cartelera, aportaron cierta emoción y eso siempre se agradece. Miro mantendría el control durante gran parte del combate abusando de su... Fuerza. Lo que no me gustó fue el exceso de protagonismo del árbitro y también la lucha tuvo algunos tiempos muertos. A Eddie, la edad le está pasando factura. Por supuesto, la victoria se la llevó Miro después de pegarle un golpe bajo a su rival y conectarle una patada en la cara. Muy villano, muy sucio. Así que bueno. Eh, Miro sigue reinando como campeón de TNT, el resultado correcto, como comentaba antes, un opener bastante regular en el que el público de Chicago ayudó a que fuera algo más emocionante. Tras ello, John Moxley se enfrentaba al luchador japonés Satoshi Kojima, a la leyenda japonesa, acabo de mirar su edad en Wikipedia y tiene 50 años. Algo que me gustó mucho es el buen recibimiento del público americano al luchador... Japonés. Cuando sonó su tema de entrada, los fanáticos de Chicago vamos, lo aplaudieron y el propio Satoshi Kojima luego en Twitter agradeció a los fanáticos americanos por el buen recibimiento. El combate fue al más puro Japón, al más puro Strong Style, se dieron duro eh, Moxley y Satoshi Kojima. Este último, a pesar de tener 50 años, aguantó un buen rato con Moxley en Cuadrilátero, duró unos 12 minutos el combate, le dio algo de guerra a Joe Moxley, pero bueno, por supuesto el resultado era bastante predecible. Moxley derrotó a la leyenda Japonesa con ese Paradigm Shift, un combate que no estuvo nada mal Sabiendo la edad del luchador del leoncito Del país del sol naciente Y la gran sorpresa vino tras la lucha Ya que Minoru Suzuki, el luchador que nunca envejece, que tiene 53 años y parece que tiene como 30 porque lucha como una bestia, hace su debut en All Elite Wrestling. Joe Moxley se encuentra con un viejo conocido, Minoru Suzuki. Estos dos ya se enfrentaron en el Leoncito japonés hace tiempo y bueno, tiene un careo bastante intenso, intercambian golpes y se confirma una lucha entre estos dos en Dynamite. La colaboración entre empresas de lucha libre para los fanáticos siempre es algo positivo, ya que enriquece el producto. Eso siempre será un plus para AW, sus alianzas con AAA, el leoncito japonés o Impact Wrestling. Tras ello, Britt Baker defendía el campeonato femenino ante Chris Statlander, una lucha que fue de menos a más bastante pareja, aunque Britt Baker siempre se mostraba un escalón un poco más arriba que su rival. A pesar de ello, Chris fue una gran amenaza para Britt Baker y los últimos momentos estuvieron bastante intensos con. Unos intercambios. Britt Baker nos hizo un spoiler de lo que sucedería justo al final del combate, ya que aplicó el finisher de su marido, Adam Cole, baby, ese Panama Sunrise, y finalmente con su llave de sumisión, ese lock ya hizo tapear a Chris Stadlander y así Britt Baker retiene exitosamente el campeonato femenino de AEW. Britt sigue demostrando que es la mujer más valiosa que hay en All Elite Wrestling y sigue liderando la división femenina. De esta compañía. Un buen combate titular para el tiempo dado y a Bridge se le viene un gran reto por delante, ya que bueno, más tarde comentaremos quién es la aspirante número uno por el campeonato femenino. En Backstage, Andrade trataría de dar una promo, aunque bueno, lo mejor fue escuchar a su compañero Chao Guerrero. Básicamente dirían que Pac no se presentó porque le tiene miedo y que se verán las caras este viernes en Rampage. Esa sí que puede ser una buena razón para hacer mi primer análisis de Rampage en el canal, porque esa lucha me interesa muchísimo. Bien, señores, prepárense porque lo que se viene no es es ni medio normal por dios la lucha en jaula steel cage match en donde los young bucks defendían los campeonatos en pareja ante los lucha brothers tremenda tremenda la entrada de fénix y pentagon jr estuvo guapísimo en serio a mí me encantó el grupo muelas de gallo cantaría el tema de los lucha brothers de verdad que estuvo guapísimo me gustó muchísimo ese rap y bueno, el combate como lo esperamos fue una putísima locura, intensidad a tope, movimientos por todos lados, flippity flappity floppy pim-pam-pum, buenos intercambios, tremendas secuencias en equipo, estuvo buenísima esta lucha en parejas. Ya hemos visto a estos dos equipos enfrentarse anteriormente en esta compañía, y para mí, este ha sido el mejor de todos los combates que han tenido los Young Bucks y los Lucha Brothers. La lucha se puso interesante cuando Brandon Cutler lanzó un bolso al cuadrilátero que contenía una zapatilla con chinchetas. Si no me equivoco, esto ya lo hicieron anteriormente los Young bugs en un evento independiente me suena de ver un clip en YouTube de los Young bugs creo que pateando a Candice Lee Ray. Con las botas, con chinchetas y tal. Me suena de verlo. Así que bueno, repetirían esa historia aquí los Young Bucks. Y para mí fue un momento precioso cuando iban a darle con esa zapatilla a Fénix. Pero el hermano de Fénix, Pentagon Jr., se puso delante de él para cubrirlo como buen hermano. De verdad, qué momento tan bonito. Así que el castigo se lo llevó Pentagon Jr. tras ser impactado contra las chinchetas. A pesar de ello, Fénix se vengaría y atacaría tanto a Nick como a Matt Jackson con la zapatilla con chinchetas. La lucha. Iba intensificándose el público de Chicago como loco, flipando con este combatazo. Tremendo ese canaan destroyer desde la tercera cuerda. Luego los cuatro empezaron a intercambiarse golpes. Me recordaba mucho cuando estoy yo con mis colegas. Estamos cuatro colegas, hacemos como un cuadrao y nos pegamos ahí en el chopo. Ahí fue exactamente igual. Toma super kick, super kick y super kick. Y el momentazo de la noche fue cuando Rey Fénix saltó desde lo alto de la jaula. Y como debe de ser, los Lucha Brothers ganaron el combate con ese PAL Driver en conjunto, coronándose finalmente como campeones en pareja de A. E w. Esa secuencia fue lo ideal para dar fin a este combate: el tremendo salto de Fénix y luego sepa el driver en conjunto. Los Lucha Brothers terminan con el reinado de 302 días de los Young Bucks, aproximadamente 10 meses de reinado. Ya era hora de darles el campeonato a Pentagón Jr. y Rey Fénix. Desde su llegada a All Elite Wrestling, desde hace más de dos años, lleva deseando verlos como campeones en pareja y anoche en All Out, en... Probablemente el mejor pay-per-view que ha producido AW en su historia se coronaron a lo grande tras un combatazo en la jaula de acero junto a los Ian Bucks. Para mí fue el mejor combate de la noche. Estos cuatro se las sacaron, se lucieron, se robaron el show. Bubba Ray Dudley estaría orgulloso de ellos, ya que la mentalidad de Bubba siempre era: me da igual en qué posición esté en la cartelera, para mí lo importante es robarme el show. Estos cuatro estaban por mitad de la cartelera, pero sin importar su posición, se robaron el show con este combatazo. Me alegro muchísimo por los Lucha Brothers. Fue muy bonito ver a Pentagon Jr. tras el combate, abrazando a su familia y junto a su hermano Rey Fénix festejarían su triunfo. Tremenda obra maestra, 20 sobre 10 y 4. Bien, señores, tras ello venía el casino Battle Royale femenino. Competían 21 mujeres y las reglas eran que entraban 5, luego 5, 5 y 5, y luego la número 21. El combate, a decir verdad, fue un maldito caos y no en el buen sentido, sino que en el mal sentido. En general, las entradas y las eliminaciones fueron muy descoordinadas y desordenadas. Aunque bueno, también es algo muy típico en una batalla real, con tantos luchadores en un cuadrilátero, siendo un combate multitudinario. Es normal que todo sea un maldito caos. Lo mejor del combate, por supuesto, vino al final. Y es que la última participante era Ruby Riot o Ruby Soho, que hace su debut en All Elite Wrestling. No sabéis lo mucho que me alegré de ver su cara de felicidad. Realmente se la notaba feliz, se la notaba contenta, alegre en AW. En la WWW. En sus últimos meses en la compañía, la notado como un poco rayada, decepcionada, triste, pero cuando llegó a W, sonrió. Y se quedó súper satisfecha por el buen recibimiento de la fanaticada. La gente no pararía de hacer cánticos en su nombre y el final estuvo muy bien buqueado, ya que Thunder Rosa eliminó a Nyla Rose, la mayor amenaza del combate. Se llevó una gran ovación y tuvimos un poco de wrestling entre Ruby Soho y Thunder Rosa. Finalmente, la victoria se la lleva la debutante Ruby. Así se convierte en la aspirante por el campeonato femenino de AEW. En una sola noche trataron mejor a Ruby Riot que en los 5 años que había estado en la WWE. Veamos a ver lo que hace ante Britt Baker, la campeona femenina de AEW. La división femenina de esta compañía cada vez va cogiendo más fuerza y me alegro mucho por las chicas, ya que en un primer momento la división femenina de AEW era muy floja, pero poco a poco han ido cogiendo relevancia y la propia Ruby, en una entrevista después del evento, dijo que en AEW verdaderamente se le da importancia a la división femenina, lanzándole un pequeño dardo a la AEW. Bien, señores, vamos a la siguiente lucha. El denominado The Final Fight Chris Jericho contra MJF. Si Chris Jericho perdía, se retiraba de la lucha libre profesional. Tremendo el troleo de MJF. Qué cabronazo. En serio, qué cabrón. Salió ahí el conteo del milenio mítico de Chris Jericho en la WWE durante sus primeros años. Y va y nos trolea a todos. Qué cabronazo. O sea, me lo comí enterito, ¿eh? Me lo comí. Qué cabrón MJF. Por otro lado, este Chris Jericho hizo su entrada junto al guitarrista de su banda Vochi. Hablando de la lucha, estuvo muy buena, la emoción estaba a flor de piel. Qué buen desempeño tuvo MJF durante el combate, con una gran psicología, burlándose del público y metiéndose de lleno su papel de villano. Chris Jericho también tuvo una gran actuación, el combate estuvo bastante parejo, eh, buenos falsos finales, vimos el codebreaker, unas tijeras desde la tercera cuerda. Justo al final, MJF golpeó a Chris Jericho. Jericho con el bate. Y le aplicó su finisher. Ese Judas Effect. Hizo el conteo 1, 2. Y justo en la palmada de 3, Chris Jericho puso el pie en la cuerda. Excelente timing, porque fue justo al mismo momento, en plan 3. Y toma pie en la cuerda. Ah llegó otro árbitro para dejar bien claro que Chris Jericho haya puesto su pierna en la cuerda. Y se reinició el combate. El público estaría emocionadísimo. Y finalmente, Chris. Sometió a MJF en las murallas de Jericho y en el centro del cuadrilátero MJF se rindió. Chris Jericho se lleva la victoria. Y su carrera sigue en pie. Un grandísimo combate, para mí el mejor de todos los enfrentamientos que han tenido Chris Jericho y MJF. Y coño, finalmente Jericho, después de tres derrotas, consigue vencer a MJF. Tras el combate, Chris celebraría la victoria junto a The Inner Circle. Una de las mejores rivalidades desde la creación de AEW. Y yo creo que este es el mejor modo de culminar el feudo entre Chris Jericho y MJF. Llegó la hora que todo el mundo estaba esperando la primera lucha de CM Punk en más de 7 años. El Chicago Mate se enfrentaba a Darby Allin. El público no para de gritar CM Punk, CM Punk, CM Punk. Y no tan solo durante su entrada, sino que también durante todo el combate. El público estaría metidísimo, por supuesto, CM Punk luchaba en su casa, luchaba en su ciudad natal, en Chicago. Este era el mejor escenario posible para su primer combate en la lucha libre después de más de 7 años. Años. El combate, a mi opinión, estuvo bastante bien. Se nota que, si sí, en punk. Eh, lleva ya mucho tiempo sin subes al cuadrilátero. Creo que empezó un poco flojo con un ritmo lento, pero poco a poco fue intensificándose. Tanto Darby como punk le fueron metiendo más caña y sobre todo el público aportó muchísimo a este combate. En un momento punk le aplicó un go to sleep a Darby, pero este último cayó fuera del cuadrilátero. Luego una secuencia que me gustó fue cuando este Darby Allin intentó el coffin drop, pero punk lo esquivó haciendo un abdominal. Sin embargo, se confió demasiado, así que Darby le hizo ahí un pin y de ahí... Punk Punk consiguió llevarle al Go To Sleep, pero finalmente Darby lo esquivaría. Aún así, Punk conectó un segundo Go To Sleep, cuenta de tres y se lleva la victoria en su primer combate en más de siete años. Un buen combate, por supuesto, se notaba que si en Punk no había pisado la lona en más de siete años, pero Pasar tanto tiempo inactivo ofreció un combate entretenido a la fanaticada y Darby Allin quedó muy over tras el combate. Es decir, quedó muy bien parado a pesar de perder. Hay gente que dice que CM Punk enterró a Darby Allin, que Darby merecía ganar. Y señores, daba igual si Darby ganaba o perdía, ya que iba a quedar bien parado en esta lucha. Estaba luchando ante CM Punk en su hogar, en Chicago, y además CM Punk ya con un hype... Tremendo, ya que no luchaba desde el año 2014. Para mí es el mismo caso que cuando un luchador se enfrentaba al Undertaker en su casa en WrestleMania, que a pesar de que perdiera, quedaba bien parado, ya que era una de las luchas más importantes de la cartelera. Indiscutiblemente, CM Punk debía de ganar en su casa en Chicago después de más de 7 años sin luchar y Darby Allin se benefició de este combate a pesar de que perdiera. Tras la lucha, Sting felicitó a CM Punk, ambos se dieron la mano y luego Punk se dio la mano con Darby. Alin en señal de respeto. Y bien señores, tras ello llegó la hora del descanso, el momento de ir a echar un meo, de hacerte un huevo frito, de ir a por algo de comer. Lo que sea, ya que el Big Show se enfrentaba a Kitu Marshall. Tengo que agradecer al Big Show por este combate, ya que fue el perfecto para un descanso después de tanta emoción con ese pan contra Darby Allin, con ese Jericho contra MJF y con ese Lucha Brothers contra los Young Bucks. Después de tanta emoción necesitamos un poco de relax y este combate fue el ideal. Duró tres minutos, por supuesto, fue una lucha que a nadie le interesó y eso que era el debut del Big Show en AEW, pero es que Kitty Marshall no era el rival ideal para El Bicho, un tipo sin carisma, un jover a nadie le interesa este combate y a pesar de que saliera todo el stable de The Factory a la gente le chupó un huevo y bueno finalmente El Bicho con una slam en tres minutitos se las arregló para llevarse la victoria. Ahora sí, señores, llegó la hora de la lucha estelar. Kenny Omega defendía el campeonato máximo de AEW ante Christian Cage. Esta era la revancha entre estos dos del combate que tuvieron en el primer episodio de Rampage. A mi opinión, la revancha estuvo mejor que la primera, aunque es comprensible, tuvieron más tiempo. Era el combate central del pay-per-view más importante de AEW. Nada más empezar, Christian ya buscó su finisher, pero no lo consiguió y Kenny Omega eh, rompió la mesa pegándole un buen. Bisotón a su rival. Hay que decir que el nivel de Christian desde su regreso es increíble. A sus 47 años ofreció una gran lucha estelar ante Kenny Omega. Y no nos olvidemos que Christian ha sido el único luchador en AW en 18 meses, es decir, en un año y medio, en derrotar a Kenny Omega. Por supuesto, el monarca mostró superioridad ante su rival gracias a su agilidad, resistencia y fuerza. A pesar de ello, Christian en algunos momentos lo puso en aprietos. Justo por los momentos finales aplicó su finis. Pero Kenny Omega se salió de la cuenta y bueno, ahí aparecieron los pesados de Luke Gallows y Carl Anderson. Menos mal que Christian esquivó el golpe y accidentalmente Kenny golpeó a su compañero. Justo al final parecía que Christian iba a aplicar esa kill switch desde la tercera cuerda, pero no, Kenny Omega lo revirtió y aplicó ese tremendo super one-wing tangle desde la tercera cuerda, cuenta de tres y retuvo exitosamente el campeonato de AEW. Tremendo ese spot para dar fin al combate y por supuesto Kenny Omega sigue reinando como campeón mundial de AEW. La victoria se la merecía después de la derrota ante Christian en el episodio inaugural de Rampage y aquí no terminó el evento ya que una vez finalizado el combate, The Elite ingresó al cuadrilátero y entre todos atacaron a Christian Cage. Ahí llegó Jurassic Express al rescate. Y de repente las luces se apagan y Adam Cole, baby, hace su tan esperado debut en All Elite Wrestling. El público se puso como loco. Dios, qué momentazo. Adam Cole encaró a Omega y, bueno, mostró. Sus verdaderas intenciones. Le pegó una patada a Jungle Boy y se reunió con sus antiguos compañeros, los Young Bucks, Kenny Omega, Luke Gallows y Carl Anderson, viejos conocidos de Adam Cole antes de su llegada a WWE. Adam Cole tomó el micrófono y dijo que The Elite es eh, la facción más exitosa en la historia de este negocio. Y Kenny Omega dijo: Bueno, señores. Como debe ser, tenemos que cerrar un pay-per-view del mejor modo posible. Así que, buenas noches. Pero antes de concluir con este pay-per-view, Daniel Bryan, o bueno, Bryan Danielson hace su debut en AEW. Qué puto final, qué locura. Uh, no apto para cardíacos. ¿Qué fue esto, tío? ¿Qué coño fue esto? Ay, estalló el caos en el cuadrilátero. La gente sin poder creérselo, en shock. Y Daniel Bryan aplicaría su tan mítico finisher. El público, como loco, hay. Yes, yes, yes. Tremendo final para este pay per view. Impresionante. En serio, increíble el final de All Out. Debut de Adam Cole y Daniel Bryan. Además, que Ruby debutó en ese casino Women's Battle Royal. Y también Minoru Suzuki tras la lucha entre John Moxley y Satoshi Kojima. Madre mía. Qué noche vivimos ayer. Y por cierto, es bastante curioso cómo Daniel Bryan cerró WrestleMania con Edge y cinco meses después cierra All Out con el compañero de Edge, Christian. Dios, vaya noche vivimos ayer los fanáticos de la lucha libre. Wow, eh, cuánto ruido ha generado All Elite Wrestling. O sea, tenía las notificaciones petadas en Twitter e Instagram cada vez que veía la feed eran luchadores. De cualquier compañía hablando sobre el evento. Incluso muchos luchadores de WWE tuitearon acerca del evento. No directamente mencionando a Ole Elite, pero sí indirectamente. En plan de wow, vaya gran noche. Referencias al debut de Adam Cole o de Anne Bryan. Y como he dicho al principio, qué buen momento para ser fanáticos de la lucha libre. El propio Punk lo dijo en una entrevista después del pay per view. Literalmente dijo: He sentido una erección al ver el debut de Dan Bryan en All Elite Wrestling. <laughs> Madre de Dios, señores. Wow. Joder. Tras estas sorpresas, ahora vamos. Estamos soñando los fanáticos de la lucha libre. Yo ya tengo mis dream matches, que es Adam Cole contra CM Punk, ojalá se dé, y Adam Cole contra Chris Jericho, ya que no nos olvidemos que el Baby de Adam Cole es en honor a Chris Jericho, por como lo decía en la WCW. Ese baby, me encantaría ver ese Adam Cole contra Chris Jericho. También Daniel Bryan llega y sería tremendo ver otro encuentro entre dos viejos rivales, Bryan y Punk, pero en AW. Ya tuvieron una rivalidad en las Independientes y en la WWE, y sería tremendo volver a verlos mano a mano en AEW. Fue impresionante el último pay-per-view de AW. O sea, estuvo de 10. Las expectativas eran muy altas y anoche no nos decepcionaron. Pienso que todas las luchas aportaron. Bueno, el único que no aportó fue ese big show contra Keith y Marshall. Lo que aportó fue al descanso, a que fuera a sanear o a por algo de comida. Pero, macho, yo creo que de inicio a fin el show estuvo. Buenardo. Vimos el debut de Adam Cole, baby, Daniel Bryan, Ruby Riot y Minoru Suzuki. Además de un combatazo con los Lucha Brothers y los Young Bucks. Chris Jericho poniendo su carrera en juego ante MJF, cerrando a lo grande su rivalidad. CM Punk volviendo a los encordados después de más de 7 años sin luchar. Un gran combate estelar con Christian Cage y Kenny Omega. En serio, el pay-per-view estuvo tremendo. Y para mí es el mejor evento que ha producido AW. En toda su historia, estuvo de 10. Y ahora es tu turno. ¿Qué te pareció All Out 2021? Escribe tu opinión en la caja de comentarios. Nada más, gente. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Como siempre, un abrazo a todos, ser felices, ver mucho wrestling. Y ya nos veremos en el próximo vídeo.